escuché, de verdad me conmoví totalmente. Creo que aquí la que aprendió más fui yo porque al escucharlos a ellos me conmoví totalmente porque es una gran historia de superación, de lucha, de aprovechar las oportunidades, porque no cualquiera atrapa así las oportunidades y no cualquiera se lanza a poder pagar sus estudios, trabajar para ello. Y ser perseverante, porque no es nada fácil el seguir una licenciatura, entonces creo que yo sí me conmoví totalmente. Para mí, y lo dije anteriormente, que fueron dos ángeles que Dios me puso en mi camino para darme una lección de que cuando se quiere, se puede salir adelante con perseverancia, con humildad, con constancia. Y ellos solamente fueron un ejemplo para mi vida, para mis hijas y para todos los que escuchamos esta linda historia, que cuando se quiere, se pueden hacer las cosas. Sí, me motivó que hay muchos jóvenes que quizá no eligen, o sea, tienen las oportunidades enfrente y no las toman, o sea, deciden, qué sé yo, digamos, o sea, es cierto, somos jóvenes y queremos experimentar por nuestra propia cuenta, pero también hay que saber aprovechar porque estos años son como que la base de nuestra vida y también darles como el ejemplo a mis amigos, a mi familia, a todos de que cuando de verdad, como decía mi mamá, cuando se quiere, o sea, se puede, porque uno tiene las ganas, tiene la voluntad de salir adelante. Bueno, yo me enteré de dos formas. La primera, un amigo, Eduardo Magemans, me mandó, ustedes publicaron el post, no sé, no recuerdo si fue miércoles o fue jueves. Jueves. Eduardo me mandó el post, pero yo sinceramente no le puse la menor importancia, ni lo leí, lo pasé. De ahí tuve una actividad de iglesia. Regresé a mi casa a las 11 de la noche con mi esposa. Ya cuando me disponía a acostarme, me dijo mi esposa: "Mira, necesito que mires algo que te voy a compartir. Pero quiero que lo mires porque va a ser de bendición". Entonces leí la historia y realmente, como ya mencionaron aquí, la familia Santisteban, efectivamente es una historia que impacta. Y entonces, el siguiente día me levanté con inquietud, llamé a la dirección de registro para que me verificaran si Mario y Carlos realmente eran estudiantes nuestros, y efectivamente, pues la gente de registro y control académico de la universidad verificó que eran estudiantes nuestros. Carlos se acaba de inscribir y Mario ya tenía un año de haberlo cursado. Aparte de eso, pues pudimos observar que Mario es un muy buen estudiante y pues hablamos con el doctor Orozco, que es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Panamericana. Hablamos con el consejo y con el rector y pues ya tomamos una decisión. El consejo y el rector Herrera decidieron aprobar un par de becas extraordinarias dentro de la universidad. Y le pedimos favor al señor decano que los viniera a buscar al área donde ustedes los habían encontrado, ¿verdad? Era de tomar inmediatamente el vehículo e ir a buscarles, llamarles y comentarles que habíamos leído en las redes sociales sobre la situación de ellos. Y de hecho ya de llevarles la buena noticia que se había ya platicado, como bien decía el licenciado Noguera, que les estábamos pues apoyando, premiando ese esfuerzo que ellos evidencian, esa humildad que ellos también están manifestando y ese ejemplo que están dando a la población guatemalteca, dándoles una beca para que pudieran completar con el sueño que ellos han manifestado como una meta. El viernes en la mañana, yo pensé que era mi alarma la que me estaba levantando, que sí. Cuando vi, o sea, iba a ir a apagar mi alarma, que sí cuando vi eran notificaciones y mensajes. Y empecé a, o sea, ¿qué está pasando? Porque no sabía la verdad qué estaba pasando. Y en ese momento empecé a revisar y empecé a ver que toda la gente me estaba etiquetando en noticias,
en un montón de fotos, en todas las cosas que la gente compartía. Entonces, ahí fue cuando empecé a leer las noticias que estaban saliendo y estaban relevando. Y yo estaba recibiendo clases en la universidad y no, de verdad que no pude poner atención ese día porque era tanto, incluso todos mis amigos me decían, ya viste que salió otra, ya viste que no sé qué. Entonces, la verdad que yo estaba muy emocionada y conmovida ese día. Y de repente un amigo me dijo, mira, mira esta. Y que sí, cuando vi, era la noticia de que les habían dado una beca. En ese momento me fui al baño y de verdad que no podía de la emoción, o sea, no podía ni llorar, o sea, tenía la sonrisa en la cara y una satisfacción aquí, no sé, fue increíble la verdad. La verdad que nunca me lo imaginé. Agradezco también a pues, mis amigos, porque ellos fueron los que empezaron a compartir y si nadie lo hubiera compartido, o sea, si hubiera tomado el tiempo de leerlo, no hubiera llegado tan lejos. La verdad, estoy impresionado porque no me imaginé tocar el corazón de las personas. Y yo cuando me enteré, yo solo me recuerdo de que el día jueves en la mañana, el viernes en la mañana, como a las 4 de la mañana o 3 y media, se me quitó el sueño. Y yo dije, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar? Y de ahí cambió todo mi vida. Y gracias a Silvia y a Olga, que nos cambiaron la vida. Y sí, gracias a Dios y gracias a Olga y a Silvia, que así fueron de gran ayuda para nosotros ese día. Claro. Y lo siguen haciendo ahorita, gracias a ellas también, que sí nos ayudaron, y los de la universidad, gracias. Durante este tiempo, ellos deben comprometerse a poder pues mantener un buen nivel en sus estudios, por lo menos a no perder ningún curso, y tampoco a dejar espacios dentro de los estudios. Deben continuar hasta que puedan concluir con lo que ellos ya se han propuesto, y nosotros les queremos apoyar en eso. Básicamente, eso es lo que ellos van a tener que hacer para poder pues ser acreedores de la beca. Así que básicamente es lo que ellos quieren hacer, estudiar, ganar y graduarse. Sí, no sé si lo vamos a cumplir. Yo lo cumplí el año pasado. Así es. Bueno, que de verdad estaba con los gastos de que, bueno, colegiatura. Bueno, gracias a Dios también un médico me apoyó. Y yo solo ya me encargaba de mis gastos y sí pude. Siempre, bueno, desde cuando hicieron esta publicación, pues de verdad yo dije, no, ¿será que voy a conocerlos algún día? Porque yo quiero agradecer por todo lo que han hecho. Y hoy que tengo enfrente, pues muchas gracias por lo que hicieron. Gracias por todo lo que han hecho, así con nosotros, así con mi hermano, primero así Olga y Silvia. Gracias por lo que nos así han hecho con nosotros. Esto así nunca lo vamos a olvidar. Es decir, marcó cambios en nuestras vidas. Y esto así lo que pasó, es decir que hasta dejó huellas en mi corazón también. Todo. Y gracias al decano y el secretario que está aquí. El compromiso no es con Olga, con Silvia, con la universidad. Yo creo que es un compromiso con toda la gente que compartió su historia. Esta historia llegó a... Miren, yo tengo un amigo en Dubái. Me dijo, me sacó la lágrima la historia. Y entonces hay un gran compromiso. Yo creo que ustedes tienen dos quilates para hacerlo. Y creo que en el caso de la Universidad Panamericana, pues nosotros estamos agradecidos que el Consejo también dio esto. Y la verdad es que los ángeles aquí fueron ustedes. Nosotros solo fuimos instrumentos de Dios para que algo se diera. Una parte se dio. Creo que nosotros fuimos nada más ese instrumento que permitió que pudiéramos hacer esto. Gracias a Dios y gracias al Consejo nuestro de Universidad que nos permitió hacer esto y al rector.